I'm here in Aguadilla today, it's Saturday, and we're here to see, I don't know if you can see it in the background, but there is an event, an inauguration of a bunch of houses that were painted in a bunch of nice, beautiful colors. After this, and I'm here with my sister, by the way, after this, we're going to an uncle's house here in Aguadilla, the Valentin family, and he's gonna have a parranda. Nice festivities. It starts at 4, and it's about 2 o'clock now, like 2 hours away. So we're gonna head and see this, take some pictures, and then head on over to my uncle's house. Así que nada, te invito a que vengas y hagas tu toque aquí, porque aquí todo es a tu gusto. Alright guys, so we just left the shindig and now we are driving through downtown Aguadilla, and this is the City Hall. You've seen it before in one of my videos. And that's the plaza right there. Alright guys, so we're doing a roast pork here today at this parranda. ¿En cuántas horas lleva aquí ya? 2 horas. 2 horas. ¿Cuánto tiempo se tarda? 4 horas. 4 horas. Wow. So in about 2 more hours they're gonna take it out. So yeah, nice. We're gonna eat some roast pig today. Sálgase. Véngase para acá, véngase para acá. ¡Ay, qué bello!
gracias, eso que no me bañé bien. Mire, vamos lavando las manos. Yo me las he lavado 10 veces, pero no. Vamos para allá. Mira cómo la pero para vete aquí para lavarte las manos. Mira, bueno, acepté eso la libra. Vamos. Así es, Cairo. Acepté eso la libra. Wow. Estás como una de esas, ¿cómo se llama? ¿Qué va ahí? Están volando tanto. Eso, no volan mil tanto. Eso lo picamos ayer. ¡Wow! Un pernil. Oye, seguro. Mira, déjame irte allá. Lo piquen allá. Mira. Mira, no, yo... ¡Ey! Espérate, toma. Mándate el otro ahí. Mándate el otro, papito. Sí. No, no, lo que yo estoy tocando, ¿no? Una bandeja de cuero. No, mira. Saben que durante el año tenemos tanta ajetreo, tanto trabajo, tantas luchas, tantas cosas que hacer, y a veces no sacamos un ratito para decirle a la gente gracias, para decirle a la gente felicidades, para bendecirnos unos a otros y pasarla bien. Así que en la noche de hoy agradezco que hayan aceptado nuestra invitación y que todo lo que hagamos aquí, ustedes lo disfruten, lo compartan, la pasen bien. Si necesitan algo, los muchachos están por aquí para servirles. Yo quiero agradecer muy particularmente a unas personas que han hecho posible que estemos aquí en la noche de hoy. Principalmente a los dueños de esta casa. ¿Dónde está don Arno Valentín? ¡Un aplauso para don Arno! Y su esposa, por favor, vengan por aquí para que todo el mundo los conozca. Ellos son nuestros anfitriones y déjenme decirles, yo no les puedo ofrecer la casa porque no es mía. Pero si tuviéramos que hacer otra fiesta, este es un lugar espectacular porque ellos son unos anfitriones espectaculares. Don Almo, su esposa, su hijo, su hija, gracias a usted por recibirnos. Sí, un aplauso. Están por arriba, pero ya mismo vienen por ahí. De verdad que una familia maravillosa. Toda su familia está por aquí. Allí está don Mónico Valentín, su hermano, su hermana, su cuñado. De verdad que un placer compartir con todos ustedes. Y muchas gracias por recibirnos en su casa. Ya mismo ahorita vamos a darle unas palabritas y don Almo canta. Así que... No. Thank you.
All right, and this is how you make bacalaitos. From this to this. And that's morcilla. And obviously we have a lot of salad here because we're getting ready for dinner here. And that's probably the pork right there. Oh yeah, that's a head. You are correct, that is a pork head. This is where mollejitas come from. Lechon, which is roast pig, and arroz con gandules, my favorite meal ever in the world, and a couple of other things. Now, what you just saw was a bottle of coquito. I mean, I don't drink a whole lot, but just, maybe just a little bit. Gracias, gracias. Okay guys, so it's been a great night. I got to do a lot of things that some were unexpected. And tomorrow Sunday,
I'm gonna go to the radio station with my father, and that's gonna be from 2 to 4 p.m. And he may have a parranda in there that I'm gonna be able to record. And after that, we're gonna go to another parranda in the town of Moca. And that's the plan anyway. So good night, and I'll see you on the next one.